Primer aniversario de la victoria en las urnas del líder del Partido Popular y actual jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. La difícil situación de la economía y el incumplimiento de su programa electoral condenan su manera de gestionar el país, según analistas. En Madrid, nuestra corresponsal Noelia Hermida tiene el desarrollo de esta noticia. Noelia, adelante. Saludos desde Madrid. Se cumple un año de la llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo español, aunque la herencia económica del anterior gobierno situaba el déficit en un 9,4% y su principal objetivo era reducirlo, sus políticas de recorte no han hecho otra cosa que empeorar la situación. La inflación está disparada, el déficit ha aumentado y la tasa de paro. Por eso el resto de partidos del Congreso suspenden su gestión. Hablaban de empleo. Desgraciadamente el desempleo sigue creciendo y aumentando en España. Todas sus reformas son recortes de derechos de los ciudadanos españoles, recortes, más recortes, solo recortes suicidas. Habría que decir que después de la puesta en marcha de su programa oculto, los que no aguantan más son los españoles. Ha sido el año de las tres R's, con recortes, recesión y recentralización. Todas tres profundamente negativas para la economía y también para el futuro del país. Es un año en el que nosotros nos encontramos todos los deberes sin hacer. Es un año en el que hemos entendido todos por qué Zapatero anticipó 4 meses las elecciones que estaba pasando en España. Y hemos entendido también que si no hubiéramos tomado todas estas decisiones, pues el país se habría caído en un agujero del que ya sería muy difícil salir. Hoy ha comenzado en el Senado español las comparecencias de los principales líderes políticos y económicos de cara a la aprobación de los presupuestos del próximo año. El gobernador del Banco de España ha sido el encargado de iniciar esta ronda y todavía ha dicho que no se ve ninguna mejora de cara al próximo año en la economía española. Esto es todo desde Madrid. Devolvemos la conexión al estudio de NTN 24.